Hola, ¿qué tal? Buenos días, América, Buenos, buenas tardes, buenas noches, España, el Cairo y todas las personas que se están uniendo poco a poco a este Facebook Live. Nos da muchísima alegría que estén aquí con nosotras en otro momento de, es, del espacio de Tras las Huellas de Sofía. Estamos muy felices, muy orgullosas de, de haber llegado a este jueves que al cual estábamos. Bueno, ya ansiosas por, 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 por llegar y sobre todo por escuchar a Miriam Seco Álvarez. En, esta, en este webinar que hablaremos sobre un tema, pues, increíble, un tema de verdad eh, novedoso, sobre todo para América, para Europa, y un tema que, pues, rara, rara vez podemos encontrar a mujeres tan, tan sabias que están trabajando en estos lugares tan lejanos en descubriendo todavía tesoros, descubriendo sabiduría. Y en este caso, bueno, pues este webinar se llama Excavando en Egipto, estado de la cuestión de los trabajos realizados en el templo de millones de años de Tutmosis III en Luxor. Y tenemos aquí con nosotras, a la distancia, por supuesto, a Miriam Seco Álvarez. Quién es eh, esta mujer que, que ustedes vieron en el afiche, que es eh, la arqueóloga que está encargada de esta, de esta excavación. Y bueno, pues Marisa, te doy la palabra porque, como decíamos, hay un currículum bien interesante que, que queremos leer y compartir con ustedes. Y sobre todo decirles que, bueno, yo conocí a Miriam en Santander, allí fue ella al Palacio de la Magdalena a dar una conferencia, me la recomendó una amiga española, me dijo, tienes que ir a escucharla porque las dos éramos, somos apasionadas de Egipto. Y bueno, cuando fui, me quedé verdaderamente fascinada con todo lo que nos, nos expusiste, nos platicaste. Entonces, bueno, me quedé con esa, ese gusanito, como decimos aquí, para buscarte. Y bueno, pues mira, ha llegado el día y aquí estamos, Miriam, bienvenida. Bienvenida, Marisa, adelante. Gracias, Andrea. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenas tardes para ti en España y eso, en Egipto. Eh, es un gusto saludarlas, saludarles nuevamente este jueves. Y sí, precisamente no quiero ya prolongarme mucho, pero quiero que lea, eh, leerles y que escuchen de verdad con mucha atención eh, en la trayectoria. Eh, apasionante de esta gran mujer miriam es de verdad increíble lo que has hecho eh, por donde has trabajado como te has movido bueno de verdad que es fascinante y este iba a ser un deleite escucharte este día bienvenida también y bueno sin más eh, les comento que Miriam Seco eh, nace en Sevilla en 1967. Es profesora asociada del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, licenciada y doctora en historia también, respectivamente, en 1990 y 1995 por la misma universidad, realizando su investigación en el Instituto de Egiptología de la Universidad de Tubinga, en Alemania. Eh, es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, profesora del máster de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y además actualmente dirige el proyecto, este que nos convoca hoy, de excavación, restauración y puesta en valor del templo de millones de años de Tutmosis III en Luxor, Egipto. Desde el 2018 y nos decía Miriam que pues ya creo que la semana que entra está por regresar a España para retomar sus clases así que eso también va y viene y pues en, la, en el mismo Egipto está instalada en, en Luxor eh, pues con lo de las tumbas y aparte el templo perdón y este y también en, en el Cairo pero bueno ha sido directora del proyecto de Strategic Research Plan at Saruk al Hadid Archaeological Site en Dubai, en los Emiratos, entre 2019 y 2020. Del proyecto de excavación de un pecio fenicio, que le preguntaba yo qué significa pecio, me comenta Miriam que es un barco fenicio, fíjense qué interesante, en las costas de Tiro, en Líbano, eh, del 2006 al, al 2011. Así como de la Prospección arqueológica subacuática en la costa del Mar Rojo, entre Wadi Gawazis, eh, espero haberlo pronunciado bien, y Marsa Alam en Egipto, del 2000 al 2001. Como arqueóloga ha trabajado en el Instituto Arqueológico Alemán, en la necrópolis de Dashur y en las excavaciones del templo de millones de años de Amenofis III, Lux, eh, también en Luxor. Además, ha trabajado como arqueóloga subacuática también en las excavaciones del Faro de Alejandría. Imagínense, Quite eh, Bay en el Centro de Estudios Alejandrinos y en Sadana Island, el Mar Rojo, con el INA, el Instituto de Arqueología Náutica. Destacan sus colaboraciones con el Grand Egyptian Museum del Cairo en Egipto, sus trabajos como coordinadora de la exposición de 120 años de arqueología española en Egipto, el Museo del Cairo, y su participación en el documental de formato IMAX, eh, The Mystery of the Nile un recorrido por el Nilo Azul a través de Etiopía, Sudán y Egipto. Le fue concedida la distinción conmemorativa de la primera edición de Marca España, que se llama 100 Españoles, en 2014, así como el premio a uno de los 10 mejores descubrimientos en Egipto por la revista Luxor Times en 2016. Es miembro también del jurado de los premios Princesa de Asturias de Ciencias Sociales entre 2018 y 2021. Ha obtenido el premio de ensayo Manuel Álvar de Estudios Humanísticos 2017 por la obra Tutankamón en España, Howard Carter, El Duque de Alba y las Conferencias de Madrid, escrita conjuntamente con Javier Martínez Babón. En 2019 recibe también la Medalla de la Ciudad de Sevilla por su labor docente, educativa e investigadora y el premio Museo Liceo Egipcio de Egiptología. Y en 2022 la Medalla de Oro de la Diputación de Sevilla. Asimismo, a lo largo de los últimos 26 años, ha publicado numerosos artículos científicos en las principales plataformas de investigación y ha participado en un centenar de cursos, jornadas, seminarios y conferencias, tanto en España como en el extranjero. Así que, como ven, estamos en, en manos de una mujer más que sabia eh, y este, es un honor, es un placer pues darte la palabra, escucharte y te dejo todo el micrófono para ti, Miriam. Pues eh, muchísimas gracias. Eh, la verdad que estoy encantada de, de poder eh, participar hoy en este webinar. Eh, y que, bueno, tras las huellas de Sofía me haya invitado a explicar mi experiencia. Yo lo que quiero hoy es explicar cómo he llegado yo aquí, a, esta, a Egipto, al a proyecto que actualmente dirijo y la trayectoria que he llevado en todo este tiempo. ¿no? Eh, voy a compartir la, en la pantalla. Eh, pues como he comentado eh, cuando yo eh, estudiaba en la universidad de sevilla mi sueño era eh, pues ser una arqueóloga egiptóloga y sobre todo estaba muy eh, me atraía muchísimo el próximo oriente entonces bueno pues después de terminar los estudios de historia antigua en Sevilla, me fui a Tübingen a hacer estudios de egiptología durante tres años y allí es donde eh, terminé de realizar mi tesis doctoral. Eh, cuando volví a España, eh, pues bueno, intenté encontrar, buscar trabajo y eh, como lo que yo quería hacer era relacionado con la egiptología, pues consideré que la mejor manera para seguir... Eh, mi carrera era venirme a Egipto y empezar a trabajar aquí. Por eso eh, me vine en aquella época, en el año 95, vine a Egipto a buscar trabajo. Eh, cuando vine al, al comienzo, como ya había estudiado en Tübingen con, con los alemanes, pues empecé a entrar en contacto con el Instituto Arqueológico Alemán y eh, una de mis primeras excavaciones fue precisamente en la necrópolis de Dachur, que aquí, aquí veis una fotografía bellísima que está tomada desde el lago de, de Dashur. Ahí se pueden ver las dos eh, pirámides del reino antiguo, la pirámide romboidal a la izquierda y en el centro la pirámide roja, ambas construidas por Snofru, y a la derecha una de las pirámides del reino, del reino medio realizada en adobe. En esta primera excavación, pues eh, estuvimos varios, varias eh, temporadas. Normalmente las, las campañas arqueológicas eh, no duran todo el año, se organiza unos meses cada año y eh, luego lo que hay un periodo de documentación y de publicación de todos esos resultados y de todas esas eh, informaciones que salen de la excavación. Entonces, bueno, pues a mí me contrataban por unos meses para hacerlas, eh, para trabajar en las campañas arqueológicas. Y aquí, pues estuve bastantes años, cinco o seis años, participando cada año en las campañas. Esta, por ejemplo, esta fotografía es desde el, el templo. Eh, intermedio que se le llama asociado a la pirámide romboidal eh, luego eh, como como he comentado se trabaja solamente unos meses pues entonces yo lo que necesitaba era trabajar todo el año y empecé a buscar otras opciones y así es como salió algo que yo nunca había imaginado que era eh, trabajar en arqueología subacuática yo no he sido nunca una aficionada al submarinismo, pero me surgió la posibilidad de trabajar en un yacimiento arqueológico en el Mar Rojo, en la zona entre eh, Zafaga y Urgada, en esta zona, que había un pecio, un barco hundido de, eh, de época que, que llevaba un cargamento de porcelana china y este pecio eh, que se llamaba esta misión se llamaba sagana island este pecio pues, fue excavado durante tres años por el instituto náutico de arqueología subacuática aquí de la universidad de texas aquí estuve yo trabajando una campaña arqueológica y eso fue lo que me abrió las puertas para buscar otros trabajos eh, de ahí pasé a alejandría Aquí veis un, un mapa de, de la antigua Alejandría con la isla de Faro enfrente, el Eptastade que, que construyó Alejandro Magno, y eh, en el este de la isla de Faro es donde se encontraba el famoso faro eh, de Alejandría, una de las maravillas del mundo que tenemos aquí. El faro, eh, como sabéis, eh, fue, se destruyó por una serie de terremotos y sobre los cimientos del faro se construyó la fortaleza del mameluco eh, eh, Caipe B, construyó una fortaleza sobre los cimientos de lo que era el faro. Entonces, ¿dónde tenemos el faro? El faro está todo desparramado por todo eh, el fondo marino justo al lado de la fortaleza de Caipe Toda esta dos hectáreas llena de bloques son los restos del faro y parte de la antigua eh, Alejandría. Ahí también estuve trabajando durante varios años con el Centro de Estudios Alejandrino y ahí aprendí muchísimo sobre eh, trabajar en arqueología subacuática, eh, hacer topografía en el mar. Ahí, por ejemplo, utilizábamos eh, estos... Eh, un sistema que se llamaba Aquamet, que era para cartografía por eh, ondas acústicas. Es decir, ahí pues durante varios años eh, aprendí muchísimo de arqueología subacuática y gracias a eso luego pude montar mis propios proyectos, como por ejemplo el que hice en el Líbano durante cinco o seis años que estuvimos excavando un pecio fenicio. Pero eh, también han comentado un, un poco la, la, la aventura que, que corrimos y que hicimos eh, con el recorrido del Nilo Azul. Está maravilloso. Eh, se hizo una película en formato IMAX eh, que consistía en recorrer el Nilo Azul por primera vez en su totalidad. Entonces nos desplazamos un equipo de mm, aventureros, era un equipo formado pues, por un hidrólogo, por un fotógrafo, una periodista, yo que era la arqueóloga y luego otros expertos en, en, en kayak, en rafting y e hicimos todo el recorrido del Nilo Azul desde el nacimiento en el lago Tana. Hasta recorrer todo Etiopía, Sudán y llegar a Egipto. Como sabéis, los dos nilos se unen, el Nilo Blanco y el Nilo Azul se unen en jartum y a partir de ahí ya eh, continúa todo el Nilo que vemos eh, hasta Egipto. Ese recorrido pues, duró tres meses y se hizo esta película en formato IMAX que se eh, estrenó en el año 2003. Es decir, estamos hablando. Eh, que desde el año 95 hasta la actualidad, pues prácticamente han pasado 24 años de trabajar en un equipo, en otro equipo, en varias misiones. Y toda esta experiencia es la que luego me ha servido para poder montar mi propio... Proyecto arqueológico. Eh, también he pasado muchos años trabajando en el templo de millones de años del faraón Amenofis III, que son las excavaciones del faro, eh, que son las excavaciones de los colosos de Memnón. Entonces, claro, al, esto también se encuentra en Tebas, en la antigua Tebas, y a, aquí pues aprendí muchísimo. Eh, toda esa experiencia me sirvió. Para luego eh, montar mi proyecto y trabajando en el templo de millones de años del faraón Amenofis III, precisamente es cuando surgió la idea de montar mi propio proyecto. Cuando surge la idea de montar el, mi propio proyecto, eh, como yo tenía experiencia en trabajar en templos, aquí pues, he estado trabajando 16 años, pues eh, en principio. Busqué en Tebas qué templo estaba aún todavía por eh, excavar o que todavía podría tener posibilidades de, de, de encontrar informaciones nuevas. Y eh, así surgió la idea del de templo de Tumosis III. Como sabéis, Tumosis III era un fue un faraón muy importante del reino nuevo. Eh, de la 18 dinastía y eh, sin embargo su templo de millones de años se encontraba totalmente cubierto de arena. Es un templo en ruinas, totalmente destruido, pero había sido investigado por arqueólogos eh, anteriores, pero con intervenciones muy cortas y... Con el tiempo se cayó en el olvido y se volvió a cubrir todo de arena. Lo que se había hecho se había cubierto de arena. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que a mí me llamó la atención ese templo porque pensé que tenía muchas posibilidades. Y así llegamos al templo de millones de años del faraón Tummosis III, como sabéis está en, en la orilla occidental de Tebas, esto es un lugar privilegiado, donde tenemos el famoso templo de la reina Hatshepsut de Yerbahari, tenemos la montaña del Kurna, a un lado tenemos el Valle de los Reyes, al otro lado el Valle de las Reinas, y luego todas estas colinas, que están llenas de tumbas, las tumbas de los nobles, toda la gente importante de aquella época, pues se quería eh, enterrar en esta zona privilegiada. Sin embargo, los faraones de la, del reino nuevo eh, empiezan a construir sus templos de millones de años. Se llaman millones de años porque es el templo que millón es eternidad y es el templo que permite la vida eterna al difunto. Es algo que asegura que el faraón va a tener vida eterna para que su memoria no se olvide. Entonces, estos faraones importantes del Reino Nuevo decidieron construir sus templos de millones de años en el límite de la tierra cultivable. ¿Veis? Hasta aquí, donde veis eh, la tierra fértil, es hasta donde... Solía llevar, llegar la crecida del Nilo y después inmediatamente tenemos el desierto. En ese límite es donde tenemos los templos de millones de años de estos faraones. Por ejemplo, este es Tummosis III, que es el que vamos a hablar hoy, pero luego tenemos Amenofis II, Ramsés II, el Amenofis III, todos los faraones, Seti I, Ramsés III, todo en una línea. Eh, a mí siempre me gusta mostrar esta imagen porque es, es la imagen antes de comenzar nuestros trabajos. Esta imagen, como veis, todavía estaba la montaña, la, la, el, el pueblo del de Curna, todavía estaba encima, eh, estaba construido. Eh, todas estas casas que estaban construidas encima de las antiguas tumbas, finalmente el Ministerio de Antigüedades las, las ha eh, trasladado y ha creado lo que se llama el nuevo pueblo del Kurna y todas estas casas pues se han derribado y ahora mismo podemos ver la montaña limpia como la veis en esta foto que es más moderna. Eh, pero esta foto que está tomada desde un globo en el año 2004, cuando todavía el proyecto no, no era nada y todavía ni lo había, ni, ni, ni lo había pensado, pero había tomado esta foto, eh, vemos cómo el templo se, estaba totalmente cubierto de arena. Sin embargo, después de eh, 15 años de trabajo, porque el, el proyecto pues, eh, empieza eh, nace en el año 2008, es una colaboración entre el Ministerio de Antigüedades y actualmente la Universidad de Sevilla ha tenido patrocinadores muy importantes como Fundación Botín, el Banco Santander, eh, CEPSA, mmm, la empresa Cemex, eh, la Fundación Cajasol. Es decir, ha tenido patrocinadores muy potentes y gracias a eso, durante estos 15 años, hemos podido excavar la totalidad. Como veis, eh, es, estamos hablando de una extensión de unos 160 metros por 120 metros, es decir, necesita un, una, un gran volumen de, de personal para, para poder trabajar. Por eso cada año eh, tenemos un equipo eh, pues de 130, 150 obreros que trabajan en diferentes sectores. pues Hay trabajos de arqueología, trabajo de restauración y luego un gran equipo de especialistas. Eh, que hemos llegado a ser pues 30 o 40 especialistas de, distintas, eh, de distintos ámbitos. Vamos a ver un poco el templo, las partes del templo, y luego yo lo que quiero explicar hoy es más bien los objetivos de un proyecto arqueológico, cómo se trabaja en un proyecto arqueológico y qué gente trabaja en un proyecto arqueológico porque es muy importante que todo ese equipo trabaje en armonía para sacar el máximo rendimiento a esos meses que se dedica la campaña arqueológica. Normalmente hemos organizado eh, campañas arqueológicas de dos y tres meses cada año, en, siempre en otoño, desde el año 2008. Entonces, el templo, como veis, pues tenía un muro perimetral de adobe. Eh, que estamos hablando de un gran muro perimetral monumental de 5 metros de ancho, al menos tendría 12 metros de altura, y eh, luego tendríamos una extensión hacia el este que continúa los muros perimetrales. Entonces, Tutmosis construye el pilono del templo, es decir, la entrada al templo. Lamentablemente, como veis, eh, en la carretera pasa por encima de esta primer. Patio probablemente primer patio del templo está debajo de la carretera y sí que tenemos un segundo patio en esta zona y la terraza alta eh, probablemente hay una rampa debajo de la carretera lo sabemos porque hay un desnivel es un templo construido en tres niveles muy similar al de la reina Hatshepsut y eh, lo que sí se, eh, tenemos y hemos excavado es esta rampa central que da acceso a lo que sería la terraza alta donde tendríamos un pórtico muy similar al de la reina Hatshepsut aquí lo tenemos es el de, de Yerbahari y detrás tendríamos todas las partes de un templo que es el peristilo, la sala hipóstila y el santuario es, el santuario es muy importante porque ahí es donde en la parte central tendríamos la capilla dedicada al dios Amón, al que eran dedicados todos estos templos, que era también el dios principal de Tebas. Pero en el santuario también había otras capillas eh, dedicadas a otras divinidades y sobre todo una capilla dedicada al culto del faraón. De eso vamos a hablar un poco más tarde. Pero ¿qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Nosotros hemos encontrado miles de fragmentos por toda la superficie y estos fragmentos eran parte de las paredes del templo. Son relieves de las decoraciones de las paredes de las capillas y tenemos pues unos relieves preciosos, pero claro, es como un gran puzzle porque tenemos más de 16.000 fragmentos procedente de esas paredes es decir ahora hay que ver cómo organizar todo ese puzzle y cómo eh, poder juntar eh, eh, unas piezas con otras eh, después sí que tenemos eh, una pequeña capilla dedicada a la diosa Hathor en, aquí en el, en el sur eh, esto es muy similar a lo que tenemos en Hatshepsut en el templo de la reina Hatshepsut pero el templo no es solamente la, el, el edificio religioso el templo está vivo el templo tiene vida hay gente hay, hay, que se ocupan del mantenimiento y hay sacerdotes eh, toda la zona de viviendas del templo se sitúan aquí en el lado sur donde tenemos una serie de casas todas hechas en adobe y una eh, puerta que encontramos en el muro perimetral sur que daba acceso a este edificio administrativo un edificio muy interesante que también vamos a ver más tarde aquí en el norte también tenemos toda la zona de talleres y almacenes claro el templo eh, necesita eh, mantenimiento y necesita pues los talleres y también era un centro económico donde se almacenaba pues productos y toda la zona de almacenes se sitúa en esta zona aquí es donde aún estamos todavía trabajando una puerta al norte y un, un, una ocupación esto es muy interesante porque esto es vemos cómo hay varios periodos en un mismo yacimiento aquí por ejemplo hemos encontrado una casa de un sacerdote que vivió en época de Ramsés II, es decir, después de Tutmosis III, sabemos que en esa época, después de Tutmosis III, en época de Ramsés II, al menos una parte del templo seguía activa. Es decir, un descubrimiento arqueológico te da información histórica. Pero eh... Yo hoy me quiero centrar, para que veáis, bueno, cómo se monta un proyecto, es en los objetivos de un proyecto. El objetivo, bueno, el primero, evidentemente, es excavar. Claro, yo cuando eh, empecé con este proyecto, eh, mi primera visión, mi primera mm, idea era poderlo excavar en su totalidad, porque nunca antes había sido excavado en su totalidad, o se había excavado sectores por interés. Pero nunca en su totalidad. Entonces, lo primero es cuadricular toda la extensión, hacer cuadrículas. En nuestro caso, hemos hecho cuadrículas de 10 por 10, 10 metros por 10 metros. Y lo que se hace es pones a un arqueólogo a cargo de cada sector y con un grupo de obreros egipcios. Eh, la excavación va unida a la documentación. Porque en el momento que empiezas a excavar, y en ese mismo momento, y más aquí en Egipto, empiezan a salir materiales. Entonces, aparecen materiales pues, de piedra, de cerámica, orgánico, de distintas eh, tipologías. ¿no? Entonces, lo primero es clasificar todos todo esos materiales, y eh, ahí hay un equipo dedicado a la documentación. El equipo de documentación, que es el objetivo final, es crear una base de datos en la que tú tengas insertado toda la información del proyecto. Esa es una parte fundamental para luego poder hacer investigaciones y para luego poder hacer eh, publicaciones. Hay que tener una buena base de datos. Eh, como estamos hablando de egiptología, el estudio epigráfico es fundamental. También en tu equipo tienes que eh, tener epigrafistas, expertos en, en textos antiguos egipcios, para poder eh, traducir y poder eh, estudiar todo, todo el material. Fundamental es el estudio de la cerámica. En general, en Egipto, eh, cerámica hay muchísima. Y eh, la cerámica es fundamental porque es la que te permite datar. Es decir, cuando tú estás excavando por, es, por eh, capas estratigráficas, lo que te data cada capa estratigráfica es precisamente la cerámica. Entonces, el experto eh, o la experta en, en cerámica mm, es una, una, la, una persona fundamental en el equipo porque el arqueólogo está constantemente en contacto uh, con ella para ver si eh, de, qué, de qué época estamos tratando, de qué época estamos hablando. Mmm, sirve esa información a la, para la interpretación que luego el arqueólogo tiene que hacer de la excavación que está haciendo. Eh, desde el comienzo también hemos querido restaurar eh, todos los objetos que salen de la excavación hay que restaurarlos y nosotros en nuestro caso por las características del yacimiento hemos hecho también restauraciones de eh, estructuras arquitectónicas eh, lo que no tenía previsto era pues eh, tener también antropología en el yacimiento, porque al principio cuando empezamos a trabajar, pues se trataba del tem de un templo, en un templo no, no hay enterramientos, pero eh, ya vamos a verlo más adelante, el, el templo se encontraba construido sobre antiguas tumbas y una vez que el templo se destruyó, empezaron a construir tumbas también alrededor del templo es decir hemos encontrado necrópolis desde el, el primer periodo intermedio hasta época tardía es decir eh, hemos tenido que acudir que pedir y, y solicitar un equipo de antropología otro equipo para el estudio de los huesos de animales y para la arqueometría entonces, ahora vamos a ir a la zona del pilono, donde eh, la entrada del templo, y vamos a ir viendo algunos sectores, el antes y el después. Eh, aquí tenemos una fotografía de cómo estaba el pilono de entrada en el año 2008, cuando comenzamos los trabajos, y aquí una fotografía del año 2012, una vez ya excavado y restaurado. Eh, como veis desde esta posición, pues se ve perfectamente que el templo eh, eh, está en, construido en, en, en varios niveles y esto sería la, lo que es el suelo de entrada. Ah, hay que imaginarse una puerta monumental. Tenemos la carretera, lamentablemente, pero una rampa y una segunda rampa llegando a la terraza alta. Eh, cuando pasamos al otro lado de la carretera y llegamos al segundo patio, Aquí también tenemos una fotografía del año 2008, antes de comenzar los trabajos, y vemos cómo el templo había quedado otra vez cubierto de arena. Incluso se podía caminar por encima de los muros perimetrales, todo estaba de nuevo tapado, y entonces empezamos poco a poco a cuadricularlo todo y empezar a excavar cuadrícula a cuadrícula. Tras años de trabajo, pues. Tenemos este segundo patio, lo tenemos ya terminado eh, la excavación y la restauración. Y pues han salido estructuras, rampa, los muros perimetrales. Fijaros, esta es la rampa principal durante las eh, excavaciones cuando todavía estaba medio tapada y la rampa principal una vez ya restaurada. Eh, otra de las eh, factores interesantes fue que este segundo patio era eh, era un patio ajardinado. Eh, ¿Por qué? Porque eh, excavándolo empezamos a encontrar estos agujeros en la roca madre como alcorques. Son unos agujeros que hacían en la roca madre, bajaban nueve metros y medio porque vaciamos uno de ellos y una vez que llegaban al nivel de la capa freática, rellenaban, lo rellenaban de tierra fértil del Nilo. Y luego ahí plantaban árboles. Es decir, tenemos cuatro árboles a un lado de la rampa y otros cuatro árboles al otro lado de la rampa. Claro, nosotros lo que hemos encontrado son los arcorques de esos árboles que otros arqueólogos no habían mmm, excavado porque nunca llegaron a excavar en profundidad, siempre hicieron excavaciones más superficiales eh, pero estos es alcorques pues nos han dado eh, una sorpresa porque este fue el, el primero que excavamos, como he comentado que sí que lo vaciamos para ver cómo estaba construido y entonces ent entendimos que era un agujero para llegar al nivel de la capa freática pero ya lo siguiente no lo hemos vaciado, pero durante las excavaciones, veis aquí Encontramos restos de raíces. Es decir, aquí es donde la arqueobotánica eh, eh, Raquel Piqué. Que era de la Universidad Autónoma, en, en estos momentos, en aquellos momentos estaba trabajando con nosotros y eh, hizo un estudio para ver, identificar qué árbol era el que estaba plantado ahí. Claro, hizo, eh, pudo verlo con el microscopio, hacer un análisis, pero eh, claro, las la raíces estaban un poco eh, erosionadas y, y disgregadas pero dijo que probablemente se trataba de persea egipcia. Pero fijaros, unos años después encontramos restos de hojas secas de la persea. Es decir, ya podíamos decir que sí, que era persea egipcia. Por eso, eh, desde ese momento, mmm, empecé a pedir permiso al Ministerio de Antigüedades para volver a plantar los árboles en su lugar original. Al principio eh, me denegaron el permiso, pero finalmente después de tres intentos, pues conseguimos eh, plantar las perseas egipcias. Ahora tenemos ocho perseas egipcias en la zona del segundo patio y cada año las perseas pues van creciendo. Esto ya hace cinco años que las perseas están eh, plantadas y esto es como el primer eh, paso para la futura musealización del yacimiento. Eh, como veis eh, ahora las perseas, pues esta fotografía es de la última campaña, el otoño de 2022 y las perseas pues están eh, eh, preciosas y realmente es un, uno de los atractivos del, del, del futuro. Un museo al aire libre que creemos que sea el yacimiento. Nos vamos a la terraza alta y aquí vemos cómo nos lo encontramos. Estaba todo lleno de bloques, incluso había una edificación moderna en la zona del santuario. Esto era un, 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 una habitación que cuando empezamos a limpiarla nos dimos cuenta que era un almacén, un almacén que había quedado olvidado. Y con el tiempo, eh, bueno, se le había, había caído el techo, estaba, estaba lleno de bloques y de ahí sacamos más de 2.000 fragmentos que nuestros predecesores habían eh, utilizado esa habitación para meter todos esos eh, materiales y para poderlos proteger. El resto de, de materiales, así es como estaba el templo cuando llegamos, veis, esto es parte de la habitación medio derrumbada que fue utilizada como almacén y toda la superficie llena de fragmentos. Por eso, los primeros años tuvimos que hacer muchísimo trabajo de documentación y llevamos un equipo grande de siete, ocho personas solamente para eh, insertar en la base de datos todas esas piezas. Pero fijaros, esta es una foto eh, de, de la campaña de 2022 de esta terraza alta. Que ya está, eh, ya estamos poniéndola en valor y ya estamos eh, musealizándola. Ahora vamos a hablar de esta estela de falsa puerta de Tummosis III. Este, eh, aquí es donde hemos visto anteriormente la, la casa, eh, la habitación que habían construido los eh, arqueólogos anteriores para utilizarla como almacén. Una vez que quitamos esa casa y documentamos todos los fragmentos, nos encontramos con el pavimento original del templo. Cada vez que tenemos pavimento original del templo, mmm, tenemos una gran información, porque los antiguos egipcios dibujaban en el suelo el plano, la planta del templo. Es decir, tenemos lo que son las eh, líneas eh, constructivas que utilizaban para luego eh, eh, hacer las distintas, eh, colocar los distintos muros. Es decir, está todo dibujado en el suelo. Por eso eh, sabemos que el santuario, veis, estas líneas azules son las líneas constructivas que marcan la anchura de los muros cuántas habitaciones había en el santuario. Es decir, sabemos que tenemos una capilla principal en el centro dedicada al dios Amón, pero luego tenemos una capilla al sur que era la dedicada al faraón Tutmosis III. Esta capilla tenía una pieza muy importante que era la estela de falsa puerta del faraón Tutmosis III. Esta estela de falsa puerta que era muy importante porque es la puerta del alma del difunto, esta, esta estela que era de granito rojo de Asuán, había sido trasladada en época antigua. Ya sabéis que cuando los templos se destruyen y caen en el desuso, pues se suelen utilizar los bloques en otras construcciones. Entonces, en época antigua, esta estela de falsa puerta de Tumosis III, que pesaba 12 toneladas, fue transportada a otro templo, al templo de Medinet Y allí, eh, durante siglos, pues estuvo eh, boca abajo en el suelo. Hasta que eh, D'Aresi, en 1886, <coughs> eh, haciendo unas eh, investigaciones en Medinet vio... Que esta estela que estaba boca abajo, bueno, pues por la forma que se trataba de una estela y además al ser de granito, pues le dio pena y la puso en pie delante del pilón romano de Medinez -Habu. Y ahí estuvo en pie, pues hasta el año 2020, que eh, como habíamos excavado la zona del santuario y habíamos localizado el lugar exacto de la estela, eh, pedimos permiso al Ministerio de Antigüedades para trasladar esta estela y llevárnoslas al templo de Tummosis III, es decir, al lugar, a su lugar original. Eh, claro, organizar este trabajo es eh, muy complicado porque implica eh, formar un equipo de expertos en el movimiento de piedras de gran tonelaje. Y, eh, y por otro lado es muy estresante porque nada puede ir mal. Eh, cuando tuvimos el permiso en el año 2020, pues empezamos a, un, con un equipo de obreros es, expertos, pues empezaron a montar los, eh, los eh, andamios eh, para el traslado. Claro, todo este traslado hay que hacerlo eh, casi todo manual. Porque no se pueden meter eh, grúas dentro del, del templo. Y entonces hay una, una parte que hay que hacerlo todo manual. Vamos a poner este pequeño vídeo para que veáis eh, cómo fue ese trabajo. A principios del siglo XX, Arthur Vigand puso en pie en el patio romano del templo de Medinet Habu la estela de falsa puerta de Tutmosis III. Los especialistas y trabajadores han custodiado la estela de falsa puerta a lo largo de los 19 días que ha durado la operación con una cuidada profesionalidad. Cadenas y engranajes hacen su cometido en la carga y remolque que maniobran los operarios egipcios. La magnífica y monumental piedra, protegida y resguardada, se coloca en el punto exacto que ocupó la estela de Gutmosis III. Será uno de los extraordinarios atractivos del Museo al Aire Libre que habrá en el templo de uno de los reyes más importantes de toda la historia de Egipto. Pues eh, bueno, ahora eh, pasamos a otra, otra zona, esta es la esquina en la que encontramos ese edificio que, que resultó ser la, la, bueno, la casa de un sacerdote que vivió en época de Ramsés II, veis cómo prácticamente estaba todo tapado de arena y eh, toda esta zona norte que es la que aún eh, queda por, 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 por excavar, es donde estamos actualmente trabajando eh, ¿Cómo se organiza la excavación? La excavación pues se hace en eh, varios sectores El, hay una serie de obreros están los obreros que trabajan pues con la espátula eh, que, que prácticamente son como arqueólogos porque tienen una gran experiencia aunque no han estudiado pero llevan toda la vida trabajando como como con los arqueólogos y conocen perfectamente la estratigrafía entonces en cada cuadrícula hay unos expertos con la con, con la con la espátula y luego ya tenemos los que van cargando la tierra eh, pero no solamente está el trabajo de arqueología a veces hay que mover algunos eh, bloques como por ejemplo estos son de, no son de gran tamaño pero también hay que tener un equipo de obreros expertos en este tipo de trabajo. El, el arqueólogo, la arqueóloga siempre está en, en contacto y, y, y viendo la estratigrafía con, 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 los, eh, con los obreros egipcios. En este caso es Inmaculada del Ague que que lleva con nosotros pues, muchos años trabajando en la excavación. Y entonces, bueno, pues ya son eh, arqueólogos que tú le das el sector y luego normalmente eh, cada año estos arqueólogos pues tienen también a estudiantes a su cargo para que vayan eh, viendo cómo, cómo se desarrolla el trabajo. Aquí tenemos pues, otro ejemplo, eh, eh, Marta Gómez, que también fue una estudiante eh, nuestra, ahora ya es um, arqueóloga, pero eh, también estuvo como estudiante con, con, uh, con uh, Manuela Veleira, que, um, bueno, eh, eh, cada sector... Eh, Tú tienes una, pone, montas como digamos tu oficina y ahí es donde tú tienes que recoger toda la información de todo ese trabajo que estás haciendo durante todo el día y todo eso luego hay que pasarlo a limpio, pasarlo a ordenador, pasarlo a la base de datos. Mm. También está el tema de la documentación. Eh, cada cuadrícula pues, hay que fotografiarla. Hoy en día pues, se hacen también eh, eh, modelos en 3D. Se, hace, se saca mm, 3D de todas las... Toda la, cuando hay un, una capa estratigráfica interesante, por ejemplo. Eh, tenemos convenios con, con distintas universidades. Normalmente mm, llevamos estudiantes de arqueología de la Universidad de Sevilla y estudiante de Bellas Artes eh, de la Universidad de Granada, eh, como es esta chica del, que vino la, en la campaña de 2021. Pero luego, como hemos comentado, está todo el trabajo de documentación de todos esos bloques eh, de relieves de las paredes. Claro, estos relieves eh, necesitan... Pues hacer una fotografía, hacer un dibujo, eh, meterlo todo en la base de datos. Por eso hemos tenido siempre un equipo muy numeroso de documentación. Actualmente tenemos 16.000 entradas en, la, en nuestra base de datos. Actualmente lo tenemos todo metido en la base de datos, solamente lo que va saliendo nuevo. Pero claro, al principio no, al principio teníamos 6 eh, o 7.000 bloques que estaban pendientes de ser eh, tratados y luego estos bloques importantes, claro, hay que eh, vectorizarlos, hay que estudiarlos y luego hay que, el, el egiptólogo es el que juega para ver cómo encajan unos con otros. Se han hecho tesis doctorales, eh, tenemos dos tesis doctorales, una de Linda Chapón sobre iconografía del, eh, de los relieves en piedra arenisca y tenemos otra tesis doctoral terminada de María Franco sobre estelas y pequeños objetos encontrados en el yacimiento. Hemos realizado TFM, es decir, que luego se genera una serie de... de una cantidad de material que genera investigaciones múltiples. Hemos encontrado fragmentos de papiros. Eh, aquí tenemos a Frederick Hagen, que es el experto en, en, en hierático. Eh, Frederick, por ejemplo, ha hecho ya una publicación sobre los ostracas que hemos encontrado. Ahora está preparando una publicación de papiros. Hay que a, hacer documentación eh, de todos los monumentos. Eh, Hemos encontrado muchísimos eh, restos arquitectónicos en Adobe, por lo tanto lo hemos tenido todo que, que documentar. Y eh, luego toda esa base de datos, hay que ir metiendo todos los datos en, la, en las fichas. Aquí tenemos otra de nuestras eh, estudiantes. Todos los pequeños objetos que salen hay que tratarlo, hay que restaurarlo tenemos un equipo grande de, de restauradores egipcios que son los que eh, pues cuando encuentras algo es muy importante el tratamiento que le des y no solamente restaurarlo sobre la marcha sino la manera de guardarlo es lo que se llama eh, restauración eh, conservación preventiva de todos los uh, objetos y todo esto tienes que tenerlo muy organizado, metido en diferentes almacenes que tenemos pues para objetos, para restos humanos, para objetos de, de distinto tipo, fragmentos, es claro, los 16.000 fragmentos, lo tenemos que or organizar porque cuando queremos llegar a un número, si yo quiero ver el número 6.000, 6 por ejemplo, tengo que saber dónde está. Por lo tanto, la organización de ese material es casi más importante que luego la investigación, porque sin esa organización no puede haber eh, investigación. Y como he comentado, la cerámica, miles y miles y miles de fragmentos de cerámica en el yacimiento. Eh, Algunos de los eh, restos arquitectónicos eh, los protegemos hasta po poder hacer la, la intervención eh, de restauración. Eh, la intervención de restauración es que se crea una capa de protección sobre las antiguas estructuras, pero cuando no podemos, eh, no da tiempo de terminar de proteger una estructura, pues eh, se deja protegida para el año siguiente y ya preparada para el año siguiente. Voy a hablar un poco cómo hacemos estas protecciones. Eh, claro, el adobe, el adobe. ¿Veis? Todo esto es el pilono de entrada. Es un pilono de, inmenso, de 9 metros y medio de ancho, al menos 16, 16 metros de altura. Y aquí, por ejemplo, tenía una grieta en la parte alta que había peligro de eh, derrumbe de toda, esta, de toda esta zona. Entonces hubo que crear una especie de pilar. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Que ponemos una malla de fibra de vidrio, para que toda la intervención sea reversible. Y eh, así es como ha quedado el pilón después de esa intervención, pero claro, estamos hablando de miles y miles de adobes nuevos para poder crear esas capas de protección. ¿Cómo hacemos esos adobes nuevos? Pues reciclamos nuestra tierra, lo mezclamos con paja y con, y con eh, arena y hacemos adobes nuevos. Adobes nuevos, estamos hablando de cantidades de a veces 60.000, 70.000 adobes nuevos en una campaña arqueológica. Eso implica tener un equipo de expertos que sepan hacer este trabajo. Los adobes se hacen y eh, se secan al sol. Realmente estos adobes, una vez que lo deja al sol, a las dos semanas, ya pueden ser utilizados en la restauración. Se secan al sol, pero claro, estamos hablando de grandes cantidades de adobes, y una vez que están secos, el restaurador puede eh, eh, utilizarlo para crear esas protecciones. Aquí estamos, aquí vemos el edificio administrativo al sur del muro perimetral, que también ya está restaurado, tiene esa capa de, de protección, y este edificio ha, ha resultado ser muy interesante porque en él hemos encontrado una gran cantidad de ostracas, es decir, eh, parte de lo que sería el archivo del templo. Uno de los ostracas eh, muy especiales es este. Eh, todo esto ha sido ya publicado por Friedrich Hagen en, en una publicación del año 2020. Eh, un conjunto de 350 ostracas del templo, pero este es uno de mis favoritos porque tenemos tres recetas de cómo hacer distintas calidades de adobe, es decir, cuánta, qué cantidad de arena, qué cantidad de limo, qué cantidad de paja, distintas cantidades en tres recetas distintas. Es decir, tenemos acceso a unas informaciones de la vida cotidiana increíble. Eh, ya ahora para, para terminar vamos a hablar que el templo, como he avanzado al, al comienzo, no solamente eh, estamos excavando en este yacimiento un templo, sino que hemos encontrado pues una serie de tumbas. Cuando se construye el templo, eh, todo era una necrópolis, es decir, eh, Tutmosis III construye su templo encima de una serie de tumbas. Y una vez que el templo se destruye, se siguen haciendo tumbas. Eh, vamos a ver un, un poco las, lo que tenemos. Eh, tenemos eh, cronológicamente las más antiguas. Son unas tumbas de primer periodo intermedio, comienzo del reino medio, de gente humilde en esta zona de aquí, donde vemos... Agujeros, fosas, simplemente fosas, fosas simples con un, con un nicho. Luego tenemos una serie de tumbas del reino medio, pero ya grandes tumbas de gente de la alta sociedad tebana. Todo eso anterior al templo. Pero una vez que el templo se destruye, tenemos una tumba del tercer periodo intermedio, aquí en esta zona, y una serie de tumbas de época tardía. Es decir... El yacimiento se ha enriquecido enormemente porque ahora es como excavar varios yacimientos en un mismo espacio y tenemos un arco crono cronológico de más de 1500 años de historia, desde el año 2000 a.C. hasta época tardía. Vamos a ver algún ejemplo de cada necrópolis para no alargar más. Estas que son fosas simples. Eh, son muy interesantes porque algunas de ellas eh, no fueron saqueadas en la antigüedad y hemos encontrado a Juárez intacto. Por ejemplo, esta mujer, tenemos el sarcófago totalmente desintegrado, pero esta mujer que está colocada en una posición especial porque está con los brazos eh, a un lado y la cara mira hacia ese lado y parece que está cogiendo algo con las manos resultó ser un espejo es decir su ajuar funerario era un espejo. Otro ejemplo esta es una fosa pero de mayor tamaño en el que tenemos no solamente un nicho sino uno, dos y tres y un enterramiento en el centro. en la parte baja esta es muy importante porque es una momia y estamos hablando de una momia del 2000 antes este, de Cristo. esta momia este enterramiento intacto, el, el individuo había sido enterrado, veis, aquí en la zona de la cabeza, todavía tenía un recipiente de alabastro que tenía el tapón original de barro y dentro de ese recipiente era un recipiente para aceite, todavía tenía restos de aceite. Es decir, al ser una necrópolis de gente humilde, muchas de los enterramientos no habían sido saqueados en la antigüedad. Pasamos a las de Reino Medio, un ejemplo del Reino Medio, que son grandes tumbas. Claro, estas tumbas han sido arrasadas para construir el templo. Es decir, veis este, este pozo funerario, todo esto tendría una estructura superior que fue arrasada para poder construir el templo, pero bueno, encontramos el pozo funerario que baja casi siete metros, aquí lo tenemos, y luego tenemos dos cámaras funerarias. En una de ellas te, encontramos un nicho que, a pesar de que los ladrones habían robado la tumba, a este nicho no, no tuvieron acceso porque un gran bloque había, se había desplomado y había aplastado el sarcófago que tendría que estar aquí. Entonces los ladrones cuando entraron fueron rápidos y no se detuvieron en mover ese gran bloque que estaba aplastando. El sarcófago. Cuando quitamos el bloque, encontramos de nuevo la madera desintegrada, pero el, el, un individuo, una mujer, que había sido enterrada con su ajuar. Fijaros, aún tenía las eh, pulseras en, eh, in situ y un colgante en forma de concha. Aquí tenemos las pulseras, son unas pulseras de oro con el nudo de rizo. Es decir, estamos hablando de una joya, amuleto, de alguien de la alta sociedad tebana. Ya una vez que se destruye el templo, encontramos otra tumba, en este caso del tercer periodo de intermedio, que es esta de aquí. Esta es distinta, como veis, es un pozo más, peque más pequeño, solamente baja un metro veinte. Y el nicho estaba cerrado todavía con adobes. Cuando abrimos el nicho encontramos de nuevo un sarcófago, esta es otra tipología, veis, es un sarcófago antropomorfo, totalmente destruido y comido por la termita, pero en su interior estaba un, tenía el cartonaje aparentemente intacto. Este cartonaje, que es una, una, de una gran belleza y que actualmente se encuentra expuesto en el Museo de Charmentier, fijaros qué, qué, qué preciosidad, con el escarabajo en la, en la cabeza a modo de protección, luego tiene una serie de divinidades, todas con las alas desplegadas eh, en, como eh, símbolo de protección. Y todas las divinidades que, van, que vas a necesitar para ese eh, paso al más allá. Aquí tenemos los cuatro hijos eh, de Horus eh, enfrente de la cobra con el disco solar. Tenemos dos hijos de Horus a un lado y otros dos al otro lado. Isis y Neftis, dos diosas eh, muy especiales en el, para, para, protex, para proteger en el más allá. También con las alas desplegadas, tenemos a una divinidad con cabeza de halcón, con las alas desplegadas, y luego aquí un, eh, una divinidad muy importante que es eh, Upuaut, que era el que te abría las puertas del más allá. Es decir, el, el, el cartonaje tiene toda la iconografía de todas las divinidades que te van a ayudar a ese paso al más allá. Pero, en una obra como esta, pues eh, eh, lo que yo quiero eh, eh, comunicar o transmitir es que en un, en un proyecto de estas características hay muchos investigadores trabajando. Entonces, desde distintos ángulos, por ejemplo, aquí tenemos a Asunción Jodar, que es profesora de la Universidad de Granada de Bellas Artes. Entonces, por ejemplo, ella hizo un estudio de cuántas manos... Eh, mmm, trabajaron en, en el dibujo de ese, de ese cartonaje, por ejemplo. Claro, un, una persona de Bellas Artes tiene otra visión del, del, de la pieza. Entonces, pues, mmm, por, son siempre aportes. Eh, interesantes. Luego está el tema de la difusión, cuando tenemos descubrimiento de, esto, de estas características, pues vienen visitas para verlo, entonces bueno, pues en el propio yacimiento aquí tenemos a Javier Martínez, Babón, pues dando una explicación a, a grupos que vienen para, para ver mm, in situ el descubrimiento, ¿no? que son como momentos muy especiales de, del, del trabajo y ya para terminar, eh, en esta zona es donde tenemos las tumbas ya de época tardía. En este caso son cinco tumbas bastante grandes y una de ellas, eh, en la que voy a poner el ejemplo, es esta tumba 22. Como veis, aún se conserva lo que es la estructura superior de la tumba y luego el pozo funerario que lo tenemos aquí. En este caso, pues el plano del pozo funerario que bajaba cinco metros, cinco metros, y una vez que llegamos al fondo, abrimos, entramos en las cámaras funerarias, que en este caso eran cuatro cámaras funerarias de gran tamaño, pero eh, lamentablemente estaban llenas de momias, era un depósito de momias que habían sido robadas, saqueadas quemadas 125 fragmentos de momias, que claro, hemos tenido que contar con un equipo para poder estudiar todos esos individuos. Y por eso hicimos una colaboración con, eh, con la Universidad de Zurich, con el departamento, el Instituto de Medicina Evolutiva. Y cada año viene eh, un equipo con una máquina de rayos X portable para hacer las eh, radiografías. Fijaros aquí, veis, haciendo, por ejemplo, en este caso, está, esto es un equipo portable de rayos X, y en este caso están radiografiando una gran vasija de cerámica que todavía tenía el tapón original. Claro, no se puede abrir. Entonces, con los rayos X vimos que dentro había... Un, eh, un niño, por ejemplo, y también nuestra antropóloga, eh, Victoria Peña, que, claro, eh, con los, con cada año aumenta el número de individuos con todas las necrópolis, todas las tumbas, y el último trabajo que hemos eh, eh, iniciado, aquí al exterior del muro perimetral encontramos lo que era el basurero del templo, eh, miles y miles y miles de fragmentos de cerámica, muchas de estas eh, vasijas, algunas completas, estas vasijas pues eh, se le llaman eh, vasijas de cerveza y eh, muchas de ellas pues tenían un tapones que también se han encontrado en el basurero. Y en el basurero hemos iniciado también una, un estudio con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, un estudio de todos los huesos de animales. Esto llevan dos años eh, trabajando y, eh, bueno, eh, tenemos por un lado en las tumbas las ofrendas de animales que se hacían, por otro lado tenemos los individuos que se enterraban con sus mascotas. Y por otro lado tenemos los restos de animales de, que vienen del basurero del templo. Veis, aquí eh, tenemos algunos ejemplos de estas ofrendas que hemos encontrado en las tumbas. Hemos encontrado las mismas ofrendas que luego se ven representadas en los relieves egipcios. Y tenemos... Un eh, perro momificado. Esto está dando, pues, eh, está. Se va a publicar en breve todos estos resultados. Y muchísimas gracias. Miriam, ¿me tienes? Bueno, verdaderamente yo creo que a todos. Todas y todos los que te estamos escuchando, bueno, bueno, con la boca abierta, desde luego, esto ha sido una experiencia increíble. Parece que nos sentimos que estamos allí. Eh, felicidades por este trabajo y ojalá puedas transmitirle a todo tu equipo, pues, eh, la sorpresa y la, y la maravilla eh, 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 que, que vemos allí, aquí presentada. De verdad es que te felicito. Eh, son hallazgos que nos abren eh, la mirada hacia, hacia otras culturas, pero también hacia una forma de vida eh, sagrada, ¿no? Que es a mí lo que me, me gusta muchísimo, ¿no? Eh, ver, por ejemplo, en ese sarcófago, cómo la divinidad, las divinidades están presentes, están allí, están eh, conectando al ser humano con el más allá, con el más acá, es... Eso es, es fantástico. Y yo te quisiera preguntar, Miriam, antes de abrir el micrófono, a, a, si alguien más quiere platicar. Eh, ¿Cuánto tiempo más crees tú que pueda dar este, estos descubrimientos? ¿Crees que todavía eh, eh, muchísimos años más o...? Sí. Eh, ahora, esa es una buena pregunta. Eh, porque, eh, bueno, todavía por excavar queda la zona dentro del templo, la zona de talleres y en el exterior, pues todavía una zona de tumbas. Eh, pero lo que sí hemos iniciado ahora y es lo que queremos hacer si eh, tenemos, conseguimos eh, patrocinio suficiente, es poner en valor todo lo que hemos realizado. Es decir, hemos hecho un proyecto de musealización. Para que eh, en el, el templo se pueda abrir al público. Entonces, eh, yo lo que pretendo es en seis años, cinco o seis años, si hay una buena financiación, poder abrir el templo al público. ¡Wow! Eso, eso va a ser, pero bueno, maravilloso, de verdad. Y bueno, también otra cosa, bueno, Marisa, no sé si tengas ahí, pero hay también una pregunta, pero. Por supuesto, tú lees perfectamente toda lo, la, la escritura egipcia. Me imagino que yo no soy epigrafista, yo soy más arqueóloga, entonces por eso en mi equipo tengo a varios especialistas en sí. epigrafía, en hierático, en, en egipcio antiguo, eh, a varios eh, expertos, en otro, a otra a otras chicas que se dedica a la, a la época ya tolemaica. Para, para precisamente estudiar más en profundidad los textos pero yo no no soy epigrafista. no, no bueno es que es increíble y viendo aquí todo este equipo también me, me alegra y me da muchísimo gusto que hay muchísimas mujeres en tu equipo no Sí y, y, somos... y, y esto Bueno pues quizá pueda sorprender el, el el pensamos que son más arqueólogos que arqueólogas pero aquí veo que hay una cantidad de de mujeres involucradas en el proyecto cosa que pues también me llena de alegría que saber que que pues que todas estas mujeres preparadas académicas en cada una en su rama están están allí no al pie del cañón trabajando sí, y sí la verdad muy... que sí que, que es un equipo eh, bastante importante y, y y bueno que muy competente y bueno que es que es fundamental tener un, un buen equipo detrás para poder para poder sacar informaciones y para poder dar buenos resultados wow, pues, pues te felicito de verdad desde lo más hondo de mi corazón estoy muy gratamente sorprendida y además estoy a, asombrada de la variedad de especialidades o sea es que es que claro. para todo hay una especialidad. Es que eso es lo que yo quería transmitir hoy, más que, bueno, el detalle, el templo. Y lo que quería transmitir es eso, que, que, que es un equipo interdisciplinar que, y que cada uno aporta mucho, ¿no? Entonces, y es importante que todo se coordine para poder dar un buen resultado. Eso es fundamental. Wow, pues maravilloso. Marisa, no sé si tú quieras. Este... Gracias, Andrea. Pues Miriam, desde luego eso, también al principio, como dice Andrea, sin palabras, y emocionada y fascinada, de verdad, porque, eh, pues definitivamente, como comentábamos un poco al inicio, antes de, de que iniciaras tu charla, excelente y cómo nos fuiste llevando hasta el final con la sorpresa de, los, este, de estas figuras y todos los dioses ahí plasmados que les ayudan a, a traspasar al, al más allá y que es fascinante de verdad esta cultura egipcia siempre me atrajo siempre me encantó pero tú realmente pues eso lo, lo hiciste, lo has hecho, estás ahí y, y estás en contacto, ahora sí que directo, y, y con estos hallazgos, Miriam, es sorprendente, eh, y lo que decías, digo, el hecho de que la arqueología como es historia, ¿no? O sea, no encuentras a veces man, trozos de manuscritos que es difícil de cifrar y tal, pero como las mismas capas de la tierra, como pueden leer, ¿no? Los años y pues realmente ir reconstruyendo la historia desde con estas base de datos es, es sorprendente. También, pues ya lo comentó Andrea, me sorprendió mucho esta armonía de la cual hablas del, del trabajo en equipo para este máximo rendimiento del, del tiempo que tienen Miriam. Y bueno, entre tantas preguntas se me ocurre esto: o sea, la zona la trabajan unos meses, la. Eh, la van y año con la tienen, pues que cerrar o dejar épocas de calor. Me imagino de exceso de calor. Tú misma regresas a España para dar tus clases. Qué pasa con estas zonas arqueológicas? Quedan protegidas? Lógicamente, sí, ¿Cómo, sí. Qué, pero cómo? Qué, qué sí, pasa? Una, con... una, una, una pregunta interesante efectivamente está todo protegido porque hay una, bueno, unos vigilantes que son del gobierno en cada yacimiento. Entonces, pues están vigilados 24 horas. Aquí le llaman gafires, son vigilantes. Y, y bueno, el, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos el, abrimos el yacimiento, empezamos el trabajo pues construimos una caseta, una, una pequeña habitación para los vigilantes que iba a haber desde ese momento en el yacimiento. Es decir, toda la montaña tebana actualmente está toda vigilada por una serie de, de, de puestos que, que están siempre rotando todos estos eh, vigilantes. Es decir, no, no hay ningún problema. Nosotros trabajamos unos meses, no solamente por el tema de la temperatura, sino también por el tema de la financiación. Eh, la financiación te permite trabajar. Eh, bueno, nosotros hemos tenido buena entre dos y tres meses, pero todo el año, trabajar todo el año sería prácticamente imposible. Tampoco se puede trabajar todo el año porque una excavación genera muchísima información. Entonces, si estás todo el año trabajando, ¿cuándo estudias ese material? Pero bueno, por eso las campañas normalmente se hacen entre uno y tres meses. Gracias. Oye, Miriam, y, y, y al respecto de esto, eh, por ejemplo, tú eh, te vas, de la, te vas de, del sitio, digamos, pero te llevas toda esta información en un ordenador y me imagino que, bueno, de mil formas, ¿no? Y, y tú todo el año, el resto del año, estás pues dándole vueltas a esta información. Tú, tú y todo tu equipo están claro, claro. estudiando sobre eso, ¿no? Para que cuando... Claro, responde, porque... se... Cada año, por ejemplo, pues hacemos publicaciones, publicamos uh -huh. artículos, ahora estamos preparando una monografía, es decir, estamos todo el año trabajando con esa información, cada uno en el sector que ha estado trabajando y luego ya pues sigue investigando. Pero claro, se está prácticamente todo el año dedicado al al estudio de, de, de estos materiales. El, nosotros, por ejemplo, eh, yo en mi caso pues suelo ir cada verano a, a Tübingen, a Alemania, para trabajar en la biblioteca durante el mes de agosto, para poder mm, tener acceso a una buena biblioteca y poder mm, publicar. Eh, Después, cada uno pues, hace lo mismo, ¿no? O sea, que, que luego está todo el mundo investigando sobre, sobre lo que has mm, eh, trabajado. Sí, y esta investigación es, es del equipo, o sea, no, no es que cada quien saque su propia publicación o su propio. No, 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 premio, no, no, no. ¿no? Es, es del equipo, claro. Todo el equipo. Eh, ahora trabajando. estamos preparando una monografía, porque, claro, llevamos 15 años, eh, tenemos muchísimas publicaciones, pero. Que teníamos que preparar una, una monografía. Esa monografía, pues, cada especialista pues hace un capítulo, por ejemplo. Sí. Eso esperemos que salga para, para a finales de 2023. Bueno, eso sería maravilloso y que también nos pudiera recomendar alguna bibliografía para que pudiéramos seguir nosotras eh, aprendiendo y leyendo, ¿no? Porque, pues, eh, sobre Egipto, yo creo que hay. Bueno, no sé si es sobre la cultura de la cual más material hay, pero pues a mí me encantaría si nos pudieras, eh, no sé, más tarde, recomendarnos algo para, pues para introducirnos en este tema y sobre todo aprender más de Tutmosis III y de esta dinastía que fue tan importante, ¿no? Sí, bueno, el, el, depende en, qué, en inglés o en castellano. Pues podría ser en castellano, yo eh, creo que es por la. Por ejemplo, bueno, hay un manual de Josep Padro, por ejemplo, en castellano, que, que está, está muy bien para una introducción y, y, y hacer una, un estudio histórico de todo el antiguo Egipto, pues pues una lectura muy interesante y como bueno, luego te puedes eh, ir a una, a una etapa concreta o a la que te interese más, pues también es fácil de, es interesante de leer, ¿no? Eh, luego hay muchísima bibliografía que si quiero la paso de, de tumosis tercero, hay montones de, de monografías de tummosis y... Si quiero, paso una, una lista para que, para que la tengáis. Sí, y, y una cosa más, eh, sobre Howard Carter, por ejemplo, el libro este que tú presentaste, eh, ¿nos podrías hablar un poquito de esto? Ah, sí, bueno, esto ahora todavía está en la exposición en el Palacio de Liria. Es una exposición eh, interesantísima de todos esos eh, documentos y cartas que se escribieron el Duque de Alba. Con Howard Carter y uh -huh. como sabéis pues Howard Carter fue a España invitado por el Duque de Alba a dar unas conferencias sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Entonces uh -huh. bueno eso fue algo eh, especial, ¿no? Que que, que viniera a, que fuera de España Howard Carter eh, fue en dos ocasiones, en 1924 y en 1928. Las dos ocasiones estuvo invitado por el Duque de Alba, se alojó en el Palacio de Liria y, eh, y tuvo, sobre todo, una gran acogida de público. Las dos charlas que, que, que organizaron en los dos años. Uh -huh. eh, o sea cada año dos charlas y eh, el libro que, hemos, que he escrito con Javier Martínez Babón pues lo que explica es precisamente esa relación que hubo entre los dos personajes el, cómo fueron las charlas en, en, en España es, Se publicamos las cartas de, que se escribieron y el duque de Alba pues era un enamorado de Egipto eh, viajó a Egipto en cuatro ocasiones y muy interesante porque eh, en 1921, eh, que fue su segundo viaje por Egipto, eh, fue al, 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 al Valle de los Reyes. Ah, y visitó a su amigo eh, Lord Carnavon, como sabéis, Lord Carnavon, que era el patrocinador de Howard Carter, y cuando fue allí a, a visitar a Lord Carnavon, eh, pues bueno, le hizo ilusión, hemos eh, publicado partes de sus eh, memorias, de su, de su eh, diario de viajes. Entonces el duque, por ejemplo, en su diario de viaje explica que va al Valle de los Reyes a ver a su antiguo amigo Howard, eh, Carnamon, Lord Carnamon, porque se conocían de Inglaterra. Y eh, es curioso porque le dice, y encontró a Lord Carnavon envuelto en una nube de polvo, rodeado de obreros egipcios. Y Lord Carnavon estaba muy deprimido porque le comunicó que estaba un poco desesperado porque nada más que hacía gastar dinero en, en ese proyecto sin resultados. Claro, es curioso porque eso fue en 1921. 1921 es cuando Lord Carnavon decidió no seguir patrocinando a Howard Carter. Y Howard Carter tuvo que ir a Londres. Para convencerlo de una última campaña arqueológica. Y gracias a esa última campaña arqueológica de 1922 es cuando se descubre la tumba de Tutankamón. Entonces, claro, es muy, muy curioso eh, esta historia paralela ¿no? de, 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 del Duque de Alba en, esa, en ese eh, evento tan importante a nivel mundial pues eh, como el duque de Alba eh, en, está también en esa, en esa historia. Y eh, el último viaje que hizo eh, el duque de Alba a, a Egipto es en 1932, es decir, lo hizo ya con su hija, eh, la, la duquesa de Alba, Cayetana. Uh -huh que tenía seis o siete años aparece bueno las fotografías del libro son fantásticas porque son las fotos antiguas de familia sí. la que se ve pues la fotografía delante de la esfinge y hay una foto muy bonita de, de Cayetana pues eh, con su padre delante de la esfinge y eh, ese último viaje no sabemos si eh, realmente fueron a la tumba de Tutankamón o no ya sabéis que la tumba de Tutankamón estuvieron diez años trabajando para sacar todo el material, documentar todo el material, restaurar, eh, es decir, que, que una cosa fue el descubrimiento de esa maravillosa tumba, pero luego es la gestión de todo ese material. Estamos hablando de casi 6.000 piezas que la tienes que gestionar, lo tienes que documentar. En el momento que tú muevas cualquier pieza, estás perdiendo información. Tienes que dejar todo apuntado, es decir, una gran responsabilidad y debió ser un momento eh, impresionante, de una tensión grandísima, pero muy dilatado en la historia, porque estuvieron 10 años trabajando en la tumba. Y cuando Cayetana fue con su padre, no sabemos si volvió a ir a, a, a ver la tumba o no, no, no aparece nada en, en su diario eh, de viaje, ¿no? Pero bueno, eh, la exposición pues, eh, ha quedado preciosa porque se, publica, están, se exponen, por ejemplo, los pasaportes de viajes de la familia, las fotografías de los distintos álbumes de los distintos viajes eh, y luego las cartas que se escribieron el Duque y Howard Carter. Howard Carter quedó tan maravillado de su viaje a España, a Madrid de su primer viaje en 1924, que le dijo, le prometió al duque que le iba a tener informado de todos los avances. Y cumplió su promesa, porque hay unas cartas, una de ellas de tres o cuatro folios explicando detalladamente, paso a paso, cómo abre el sarcófago, las sensaciones que tiene, los problemas, los que se tiene que enfrentar. Es decir, realmente desarrollaron una gran amistad y eh, Howard Carter cumplió con su promesa con, con el duque de Alba. Luego, el duque de eh, Howard Carter, agradecido por todo esto, dejó todo el material gráfico. A, en, en España, sí. para que la, se pudiera ver en diferentes lugares. Y hay una lista interesantísima de eh, instituciones que pidieron ese, esos materiales al, a, y era el Duque de Alba a través del Comité Hispano-Inglés los que gestionaban esos eh, préstamos, digamos. ¿no? Y entonces ese material estuvo eh, viajando por, por muchos... Lugares de la geografía española y también fue a Latinoamérica. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, Miriam! Seguramente tú en tus viajes, bueno, no te perderás ir en los museos en los diferentes países a visitar toda la zona de Egipto y a lo mejor hay piezas que tú pudieras decir, mm, esta melate que era de, tu, de esa época de Tutmosis III o, o, o sea, debe de ser. Eh, fascinante fascinante eh, pues el que siempre tienes un material muy rico para para investigar para y que me imagino que este tiempo que en el que no estás en la en el yacimiento pues tu mente no deja de de estar conectándose con lo, lo que encontraste. ¿Qué pieza podrías tú considerar que es para ti la más valiosa de este recorrido, eh, sobre todo en el templo de Tutmosis III? Bueno, para mí tiene una simbología especial eh, las joyas de oro, ah. porque yo vengo de una familia de plateros. Y entonces, bueno, pues para mí fue algo muy especial, ¿no? Encontrar joyas de oro eh, fue un momento muy especial. Pero cada descubrimiento tiene, tiene su interés, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, los dinteles del sacerdote Homsu, eh, que encontramos en el templo, que son bellísimos, eh, uh -huh. esto nos dio una información histórica. Entonces, los objetos que te dan una información histórica también eh, son favoritos. Dejan huella, ¿no? Yo creo, ¿no? Dejan y dan pie para sí. seguir caminos, ¿no? Claro. Guau. Wow. Oye, este, ya no, bueno, no queremos abusar de tu tiempo y de tu sabiduría, Miriam, este... Bueno, este templo de Tutmosis dices que va a ser un museo al, en, al aire abierto y te felicito por esa insistencia en lograr los árboles porque también le dan vida. ¿eh? Qué bueno. Pero eh, algunas de las piezas eh, se trasladarían a algún museo eh, del Cairo o este nuevo que se va a inaugurar o todo queda in situ. No, no, no. Ya tenemos en el Museo de Luxor, tenemos mm. varias vitrinas. Los dinteles, por ejemplo, del sacerdote Homsu están en el Museo de Luxor. Nosotros hemos hecho una réplica en el yacimiento para dejarla en el yacimiento, pero eh, las joyas de oro están en el templo, en el Museo de Luxor. Eh, el cartonaje que hemos visto tan bonito está en el Museo de Charmería. Luego hay una colección de amuletos de época tardía, también preciosa, que se lo han llevado a un museo nuevo que van a abrir en la nueva capital. Wow. Es decir, uh -huh. que todas las, las piezas así especiales, pues se las se la lleva. En el yacimiento lo que podremos exponer son los relieves del, uh -huh. de las paredes, pero claro, objetos ya es más complicado porque eso tiene que estar dentro de un museo. Claro para su conservación y todo, lógicamente. Oye, aquí veo que hay compañeras o seguidoras tuyas, este, eh, alumnas, quizá hay como Isabel Andrade, que planteó una pregunta, no sé si haya tiempo, Andrea, que quiera abrir su micrófono. Y, ella y Araceli, da... Araceli, que también está diciendo, sí. es poder, espero poder volver a verte en Sevilla el 18 de abril, o sea que ya está claro que se van a encontrar. Ah, vale, vale, pues nada, así que, verdad, el 18 de abril, que doy una charla. Marta Gómez está por aquí. Que Marta una... Gómez una es estu... una estudiante. Empezó de estudiante y ahora es arqueóloga del equipo. ¿Tiene una foto? Y está haciendo la tesis doctoral. Ah, y sí. también, bueno, Isabel Andrade dice, en el área de vivienda situada al sur, ¿hay constancia de la existencia de una casa de la vida? Te pregunta, eh, no, todavía no. no en que... la zona de vivienda está demasiada, yeah. demasiada, demasiado... Ah, de, de la zona sur, la zona de vivienda. No, casa de la vida no. No. no hemos encontrado, hemos encontrado solamente dos casas de sacerdote, pero está muy arrasado la esa zona. No. Y bueno, pues desde Guatemala, desde la Ciudad de México, de varios sitios, eh, desde España, eh, se ha conectado la gente y bueno, para, para México es un poco mala hora porque es la hora de la comida, pero yo me imagino que pues la gente querrá ver este webinar después en YouTube y que se los enviaremos con muchísimo gusto. Pues y nada, bueno, Marisa, pues... yo no sé si quieras tú de, de, de despedir este programa y enviarte un abrazo enorme hasta Cairo. Espero que nos podamos encontrar eh, físicamente en algún lugar y ojalá que sea ahí. Ojalá en Egipto, sí, sí. Muy pues claro. muchísimas gracias a vosotros. Al contrario a ti, eso quería decirte si tenías algunas palabras tú más que decir, Miriam, y realmente de nuestra parte, de la mía también personal, eh, agradecida y de verdad, este, pues me ha gustado muchísimo escucharte, así un deleite, como te decía antes, eh, y lo mismo, pues ojalá haya un reencuentro y quizá pudiera ser en Egipto, ¿por qué no? Que nos dieras un... Pues nada, hay que programarlo para cuando abran el nuevo museo de las pirámides. Sería no una, gozada, sí. una gozada. Es un abrazo muy, muy fuerte, Miriam Marisa, Venga, y a todas a las personas que nos han acompañado. Nos Venga. vemos la próxima. Hasta luego. No, no. Gracias, ah. Miriam. Y buen viaje. Y buen regreso Gracias. a casa. Bye, bye.